Todos los días, Pedro y Nora llevaban a los caballos junto con las ovejas a pastorear. Ambos eran muy deportistas y Pedro tenía mucha pasión por el fútbol. A sus 9 años jugaba en la selección de juveniles de Huancavelica y en su colegio destacaba por su habilidad de llevarse a quien se pusiera en su camino. Era un niño muy talentoso para el deporte y todos los días pensaba siempre ser mejor. Un día, el papá de Pedro compró un caballo hermoso y Pedro le pidió permiso para montarlo. Nora y Pedro se fueron a cabalgar, cuando de pronto el caballo de Pedro comenzó a ponerse muy nervioso. Pedro intentó calmarlo, pero el caballo nada, no obedecía. Intentó una vez, dos veces y tampoco. De pronto, Nora observó que el caballo de su hermano paró en seco y Pedro salió volando por los aires. Ella gritó su nombre mientras arrancaba todo galope al encuentro de Pedro. Cuando llegó a verlo, Pedro estaba tendido sobre el pasto. Nora bajó del caballo y se acercó a él. Le preguntó, Pedro, ¿estás bien? Y él le respondió, no puedo mover mi pierna. Nora buscó ayuda para trasladar a Pedro al pueblo. Ella y sus padres lo trasladaron al hospital, donde pudieron revisar qué es lo que había pasado con su cuerpo. Lo atendieron y lo operaron. Los resultados, sin embargo, no fueron los esperados debido a que Pedro perdió fuerza y movimiento en la pierna herida. No podía volver a caminar. Cuando Pedro despertó de la operación, le comunicaron muy tristes la noticia. Pedro intentó ser fuerte, pero la noticia lo entristeció mucho. Él ya no podía volver a caminar como antes ni a jugar fútbol, su mayor pasión. Nora y sus padres intentaron consolarlo, sin embargo, él sentía que a sus 9 años ya lo había perdido todo en la vida. Cuando salió del hospital, Pedro regresó al colegio, pero no podía volver a la cancha de fútbol. Solía mirar desde lejos y observar cómo sus amigos se divertían. Fue creciendo y haciéndose cada vez más a la idea de que jamás volvería a jugar al fútbol, su mayor pasión. Todos los días Pedro se sentía muy triste y muy enojado, hasta que un día el padre de Pedro, viéndolo tan triste, lo llevó a conversar con el entrenador de fútbol del equipo de Huancavelica. Pedro aceptó. El entrenador y él conversaron largo rato. Y Pedro pudo observar cómo el entrenador realizaba y ejercía su pasión por el fútbol sin necesidad de ser un jugador. A Pedro se le ocurrió una gran idea. Salió de esa reunión motivado con un nuevo pensamiento. Él sentía que podía hacerle frente a la dificultad que le había tocado y aún así cumplir su sueño de vivir su pasión. Las cosas cambiaron para Pedro. Fue al colegio con más energía, compartía con sus amigos y tenía un objetivo en mente. Volverse entrenador de fútbol. Hoy, Pedro es entrenador y tiene una academia de fútbol y un centro de entrenamiento para chicos con discapacidad. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Soy Paola Moreno y este programa está dirigido a las niñas y niños de primer y segundo grado de primaria. Si deseas pasar la voz a algún familiar para que vea el programa contigo, no dudes en hacerlo. Recuerda que aprender juntos siempre es más divertido. Hace unos minutos hemos observado de nuevo la historia de Pedro. ¿Recuerdan de qué nos hablaba la historia de Pedro? ¡Sí! ¡Así es! La historia de Pedro nos hablaba de la resiliencia y la importancia de seguir con nuestros objetivos a pesar de las dificultades. El día de hoy continuaremos aprendiendo sobre cómo construir un país mejor. Para ello vamos a reflexionar sobre peruanas y peruanos resilientes que han aportado al país cumpliendo sus retos a pesar de las dificultades. ¿Ustedes conocen al profesor Juan Cadillo? Él es un profesor que vive en la región de Ancash y trabaja en el aula de innovación. Él ha ganado más de 10 premios y es muy reconocido por todo lo que ha hecho por el Perú y el mundo, ganando el concurso nacional Maestro que deja huella. ¿Quieren conocerlo? ¡Vamos a verlo! Este galardonado maestro podría enseñar en los mejores colegios del país, pero el amor hacia sus alumnos del Colegio Jesús Nazareno en Huaraz ha podido más. Lleva 13 años en esa escuela enclavada en la cordillera. Y de ahí no se quiere mover, porque ahí están sus alumnos, es decir, sus hijos, su familia, su vida. Antes de enseñar en el Colegio Jesús Nazareno,
estuvo en la escuela rural Carlos Alberto Izaguirre. Ahí entendió la necesidad de generar un cambio en los más pequeños. Era un colegio para aproximadamente 30 estudiantes quechua hablantes y teníamos la oportunidad de efectivamente desarrollar diferentes estrategias alternativas, porque no teníamos electricidad, tampoco no teníamos agua. Entonces fuimos en realidad mejorando la infraestructura escolar a lo largo también del tiempo. Una vez que fui nombrado, porque ocupé el primer puesto dentro de mi promoción, me enfrenté a la realidad de que la teoría no necesariamente funciona con los estudiantes. Entonces empezamos a ver alternativas como contar con palitos, con piedritas, conseguir chapitas, pintar las chapitas, todo lo tradicional que hace un maestro. Pero a lo largo de este trabajo, nos parecía que los estudiantes no aprendían porque cada vez que terminaba el viernes y regresaban los lunes, en realidad parecía que los niños no habían captado las lecciones de la semana anterior. Esto me frustraba mucho, incluso llegaba llorando a mi casa, ¿no? Porque era un aspecto que yo no entendía por qué, si estaba haciendo todo el esfuerzo posible de enseñarle a los estudiantes, ellos no captaban. El profesor Cadillo, en el afán de tener más herramientas como maestro, se hizo ingeniero de sistemas. Cuando íbamos proyectando las imágenes de lo que habían trabajado, ellos se daban cuenta de sus errores, de la forma en que movían los títeres, de la forma en que se expresaban, de los tiempos, de los momentos, de qué más cosas se debía hacer, y en función de poder explorar en el 2010, 2011 estos elementos, es que creé un conjunto de videojuegos, uno por ejemplo un cambiador de ropa virtual, un piano virtual, pequeños elementos para mover objetos, pintar, tipo un paint. Todo esto tenía un sentido de que desarrollar la actividad kinestésica de los estudiantes, poder manipular diferentes elementos en el aire. Estuvimos trabajando con la lógica de que no solo el profesor tiene que crear un videojuego, sino también los propios chicos, en función ya de mi conocimiento, de lo poco que conocía sobre crear videojuegos, empecé a llevarlos a los niños a la posibilidad de crear sus propios videojuegos. ¡Wow! ¿Qué pasó con el profesor Juan? ¿Cuál ha sido su dificultad? El profesor Juan tenía la seguridad que estaba trabajando muy bien con sus estudiantes. Sin embargo, el resultado de los aprendizajes le demostraba que algo no iba bien. ¿Qué hizo entonces el profesor Juan? Él buscó nuevas propuestas. Por ello estudió Ingeniería de Sistemas y unió esta carrera a su trabajo como profesor. De esta forma, juntó la tecnología con su vocación en las aulas. El resultado, sus clases cambiaron totalmente. Se volvieron divertidas, creativas y mucho más entretenidas. Entonces creó un grupo de videojuegos para sus niñas y niños estudiantes. Estos juegos eran el cambiador de ropa virtual, el piano virtual, los elementos para mover objetos y la creación de cuentacuentos. A través de una cámara web y una computadora, todos sus alumnos han aprendido a tocar el piano, pintar hermosos lienzos e incluso jugar ping-pong. ¿Pueden creerlo? Y esto no es todo. Sus estudiantes también aprendieron a crear sus propios videojuegos. ¡Asú! Esto sí que es increíble. Por ello, las chicas y los chicos del Colegio Jesús de Nazareno de Ancash jamás se distraen y cada vez se interesan mucho más en sus cursos. El profesor Juan usa la tecnología para enseñar a sus estudiantes y de esta manera construir un país mejor. ¿Queremos nosotras y nosotros un país mejor? ¿A qué otras personas conocen que hayan luchado contra las adversidades para ayudar a nuestro país? Vamos a pensarlo por unos minutos y volvemos después de la pausa para compartir nuestras respuestas. ¡No se muevan! ¡Ya estamos de regreso! El día de hoy estamos aprendiendo sobre cómo construir un país mejor, reflexionando acerca de diferentes personas que han luchado contra las adversidades para cambiar el Perú. ¿Recuerda la pregunta que hicimos hace unos minutos? ¿A qué otras personas conocen que hayan luchado contra las adversidades para construir un país mejor? A mí se me viene una persona a la mente. ¿Ustedes saben quién es Daniel Alcides Carrión? Quizás por ahí alguno de ustedes le suena su nombre. O quizás si saben quién es. Daniel Alcides Carrión fue un peruano sumamente importante para todas y todos los peruanos.
Él fue un médico que nació en el departamento de Pasco. Tuvo que dejar sus estudios a la edad de 8 años porque su padre murió por un accidente y se mudó a Tarma para acompañar a su mamá. ¿Qué fue lo que hizo que aportó tanto a nuestro país? Veamos el siguiente video. Daniel Alcides Carrión nació en 1857 en Cerro de Pasco, considerada una de las ciudades más altas de América. ¿Quieres saber dónde estudió? ¿Cuál fue su nota en conducta? ¿Quiénes fueron sus padres o cómo fue su infancia? Entonces no esperemos más y vamos a verlo. Daniel Alcides Carrión nació un 12 de agosto de 1857 en Cerro de Pasco. Se preguntarán, ¿por qué Carrión siempre tuvo las ganas de ser doctor? La respuesta no es muy difícil de adivinar. Su padre, Baltasar Carrión de Torres, también fue un reconocido médico, pero ecuatoriano. Cuando bordeaba los 15 años, se fue de party. No, eso no. Se fue a probar suerte a la capital y le fue súper bien. Tanto que ingresó al Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, donde estudió la secundaria y fue destacado varias veces como excelente alumno. En 1878 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos para cursar estudios de educación física. ¿Ah? No, obviamente estudios de medicina, los que realizó con notable éxito, pero tuvo que romper su alcancía, ya que realizó un gran sacrificio económico. Esto, sumado a las dificultades de la Guerra del Pacífico entre Chile y Perú, que duró hasta el año 1883. Y si creías que Carrión se corrió de la guerra, te equivocas, pues él participó en el ejército peruano, pero no como jefe de algún batallón, sino como practicante de medicina. Desempeñó su función con mucho amor, pero fue en la batalla de Miraflores en donde Carrión pudo demostrar todos sus dotes culinarios, sus dotes médicos. Gracias a su experiencia en los hospitales 2 de Mayo, la Maison de Santé y el Lazareto. Y ahí se vio la necesidad de asistir y apoyar a centenares de heridos. Cuando terminó la guerra, Daniel no se fue de vacaciones al Caribe. No. Él tomó la buena decisión de reanudar sus estudios en la Universidad Mayor de San Marcos y en el Hospital 2 de Mayo. Aquí tendría la oportunidad de estudiar a muchos pacientes con enfermedades raras de la época, como la famosa verruga peruana, originaria del Valle de la Oroya. Carrión ya venía estudiando esta enfermedad endémica hace un par de años, pero se interesó tanto que continuó haciéndolo, incluso como tema de su tesis, para obtener su grado de bachiller en medicina. Un verdadero chancón. Llevado por su espíritu de investigación y nacionalismo científico, Carrión demostró que conocía como la palma de su mano los síntomas de la verruga peruana. Pero al ver que médicos chilenos estaban investigando sobre dicha enfermedad, quiso esforzarse un poco más. Y por eso tomó la drástica decisión de transmitirse a su propia persona la enfermedad de la verruga peruana. Para lograr su objetivo, Carrión tuvo el apoyo de su amigo doctor Leonardo Villar, jefe de la clínica. Acudió al Hospital 2 de Mayo muchas veces, ya que trató de que se realizara la transmisión de la enfermedad bajo su control, aunque Villar y muchas personas de su entorno le pidieron desistir de su decisión. Carrión, en el afán de conseguir su propósito, siguió fiel a sus convicciones. Por eso, se presentó un 27 de agosto de 1885 a la sala Nuestra Señora de las Mercedes para tratar de contagiarse de la enfermedad. Al llegar allí, dijo en voz alta, «Suceda lo que sucediere, no importa, quiero inocularme». Estas inoculaciones fueron extraídas de la paciente Carmen Paredes, quien tenía un tumor verrucoso de color rojo. Su verruga era normalmente discreta. Cuando ocurrió la inoculación, se encontraban presentes el doctor Villar y sus alumnos de turno, quienes querían ver tan entusiasta acto. Increíble, pero cierto. Desde ese momento, Carrión agarró su diario y empezó a escribir una minuciosa historia clínica de su enfermedad. No esperaría más y el mismo 27 de agosto, después de su inoculación, escribiría:
A los 20 minutos, comenzaron a manifestarse algunos síntomas locales, tales como una comezón bastante notable, dolores pasajeros que desaparecieron a las 2 horas siguientes. Hasta el 17 de septiembre en la mañana, no he tenido absolutamente nada. En la tarde de ese día, he tenido un ligero malestar y dolor de la articulación tibio-tarsiana izquierda, que me molestaba la marcha. Y es que la enfermedad se enfadaba y ya dejaba mostrar todos sus síntomas. Calambres fuertes, fiebre con escalofríos, decaimiento, postración, dolores generalizados en la totalidad del cuerpo. ¡Guau! ¡Qué dolor! Dolores que va describiendo con brevedad y mucho rigor científico. Pasaban los días y nuestro héroe permanecía en casa de su madrina, comiendo mandarina, y no permitía que nadie lo visite. Solo personal autorizado, es decir, los alumnos calificados en esta enfermedad. El 22 de septiembre, Carrión no se encontraba esperando la llegada de la primavera. Ese día, se daría cuenta de la aparición del primer síntoma diferente. Brotaría un tinte medio amarillo, y no de su cabello, sino de su cara. Eran como lesiones pequeñas, además de palidez en la piel. La anemia hacía su aparición para agravar aún más esta situación. El 26 de septiembre, Carrión ya no pudo más. Se sintió tan mal que escribió: a partir de hoy, me observarán mis compañeros, pues por mi parte, confieso, me sería muy difícil hacerlo. Desde entonces, continúan su historia clínica sus fieles discípulos: Casimiro Medina, Enrique Mestanza, Julián Arce, Mariana Sedán, Manuel Montero y Ricardo Miranda. El 28 de septiembre, sus compañeros se pronuncian diciendo: admirable, es en verdad la marcha tan rápida en el que ha seguido la anemia, que a partir de este día domina por completo el cuadro sintomático. El 2 de octubre, Carrión, siendo consciente del estado en el que se encontraba, le dijo a sus compañeros: hasta hoy había creído que me encontraba tan solo en la invasión de la verruga como consecuencia de mi inoculación, pero ahora me encuentro firmemente persuadido de que estoy atacado de la fiebre de que murió nuestro amigo Orihuela. He aquí la prueba palpable de que la fiebre de la Orolla y la verruga reconocen el mismo origen, como una vez lo oí decir al doctor Alaco. Esto causó asombro a sus amigos, que trataban de convencerlo de que se encontraba equivocado. Por eso, Carrión les dijo: les doy gracias a ustedes por su deseo y siento decirles, no conseguirán convencerme de que la enfermedad que hoy me acosa no sea la fiebre de la Orolla. Como vimos en el video, Daniel murió muy joven, a los 28 años, pero en esos cortos años hizo mucho por el Perú y el mundo. Fue practicante de medicina en el ejército peruano durante la guerra. Terminados sus estudios, investigó mucho sobre la enfermedad de la verruga de sangre y se esforzó por descubrir la cura. Esta decisión permitió empezar a conocer cómo era realmente esta extraña enfermedad. Hoy en día, un grupo de investigadores peruanos han vuelto a investigar sobre esta extraña enfermedad, siguiendo los pasos de este héroe de la medicina peruana. Daniel Alcides Carrión cumplió su reto de entregarle al Perú valiosa información sobre esta enfermedad a pesar de sus dificultades. ¿Qué les ha parecido la experiencia de Daniel? ¿Creen que es una persona que aportó mucho al Perú atravesando sus dificultades? Me ha llegado un mensaje de una personita que está observando atentamente Aprendo en Casa. Me cuenta que realizó con mucho éxito su reto de identificar a una persona alrededor que haya sobrepasado una dificultad y cree que esta persona aporta mucho al Perú. Por eso quiere compartir su reto con todas y todos nosotros. Vamos a ver cómo le fue en su reto de las 2 semanas y de qué manera esta persona nos ayuda a construir un país mejor. Hola Paula, hola a todos, soy André Nicolás y hoy les voy a presentar mi reto de las 2 semanas. Para este reto yo escogí un texto sobre mi papá y hoy voy a hablar sobre su historia. Él logró alcanzar su sueño de ser parte de la Fuerza Aérea atravesando sus dificultades. Mi papá, cuando terminó el colegio, postuló a la Fuerza Aérea. Él tuvo que hacer muchos exámenes, entonces fue muy bien hasta que en el último falló.
Mi papá se puso muy triste, pero mi abuelo lo animó diciéndole que estudió otra carrera. Entonces mi papá eligió la odontología. En la universidad conoció a mi mamá y se hicieron novios. ¡Yay! Luego de varios años, mi papá conoció a un coronel que también era odontólogo. Entonces, mi papá le contó su sueño. Y el coronel le dijo que si ese era su sueño, lo intentara una vez más. Fue así que mi mamá apoyó a mi papá a alcanzar su sueño. Y entonces mi papá ahorró y volvió a presentarse al examen. ¡Y aprobó! Entonces mi papá entró a los 26 años en la Fuerza Aérea y pasó por mucho tiempo en Pucallpa y Talara. Aunque mi papá y mi mamá estuviesen lejos, hacer un pequeño sacrificio para que luego estuviesen juntos. Cuando mi papá volvió, mis papás se casaron y luego nací yo y luego mi hermanito Álvaro. Él ahora trabaja en el hospital. Sé que cada cierto tiempo tiene misiones para ayudar a las personas en lugares muy alejados. Yo lo extraño mucho a mi papá cuando se va, pero sé que lo hace por un bien mayor y también porque quiere poner su granito de arena para que el Perú sea un país mejor. Gracias por escuchar mi historia. ¡Chao! Muchas gracias por compartir tu gran reto con todas y todos. ¡Te ha salido estupendo! Se nota que has aprendido muchísimo en estas semanas. ¡Qué bueno! ¿Y ustedes conocen a alguien más que construya un país mejor atravesando las dificultades y alcanzando sus objetivos? Entonces, ya estamos listos para nuestro reto. En el programa anterior identificamos a aquella persona que contribuye a tener un mejor país, es decir, un país en donde todas y todos podemos vivir en armonía. Por ejemplo, podíamos identificar a nuestra docente, quien se esfuerza mucho para que aprendamos todo lo que podamos, como el profesor Carillo. También podía ser una doctora, quien con mucho esfuerzo y dedicación atiende a las personas. Además, debemos tener muy presente quién lee nuestro texto, es decir, para quién escribiremos. Podría ser a mamá o a papá o a algún otro familiar. Con toda esta información estamos listas y listos para escribir nuestro texto. Esperen, me acaba de llegar un mensaje de Andrea, quien vive en Tacna. Ella quiere mostrarnos cómo va con su reto. Vamos a leer lo que nos ha escrito. Yo elegí al pescador Edwin por ser un peruano que contribuye con nuestro país. Él tiene 40 años y no acabó el colegio cuando era niño. Por ello se ha matriculado ahora en una escuela para adultos. Su sueño es acabar el colegio pronto y luego postular a la universidad. Los domingos él enseña a pescar a los jóvenes de su barrio. Edwin comparte sus conocimientos de la pesca con todos y todas. Yo también he aprendido mucho de él. Edwin es una persona muy comprometida con el bienestar de todos y todas, con su familia y con su comunidad. Muy bien, Andrea. Edwin es un peruano que contribuye para construir un mejor país. Ha sido un gran texto y gracias por compartirlo con todas y todos. En el siguiente programa conoceremos más herramientas para seguir mejorando y construyendo nuestro escrito. ¡Genial! Recuerda que al escribir organizamos nuestras ideas y nuestras emociones en un papel. Y no se preocupen si no saben cómo se escribe una palabra o tienen alguna duda. Pueden escribir como ustedes creen que se escribe para poder transmitir sus ideas.
El día de hoy hemos aprendido muchísimo sobre cómo al perseguir objetivos y atravesando dificultades, muchas y muchos peruanos hacen del Perú un país mejor. ¿Les ha gustado el programa de hoy? Sí. A mí también. ¿De qué otras formas podemos construir un mejor país? Vamos a seguir descubriéndolo en los siguientes programas. Hemos terminado por hoy, pero recuerda que los espero para aprender y explorar nuevos conocimientos aquí en su espacio de siempre, Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!